Como médico he señalado el fracaso del gobierno del FMLN en salud pública y la estafa del Seguro Social contra el trabajador salvadoreño. Como el FMLN no tiene argumentos para tapar esta realidad, recurren al ataque personal y la difamación con una campaña sucia y falsa. Quiero decirles que lejos de atemorizarme, más me motivan a trabajar para terminar con los abusos y las injusticias, defendiendo al trabajador salvadoreño y su familia.